Las mujeres más importantes de la historia de Bolivia. Gregoria Apaza Nina fue una heroína y revolucionaria indígena aymara que lideró junto a su hermano Tupac Katari, también conocido como Julián Apaza, y su cuñada Bartolina Sisa una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en el Alto Perú. Fue una de las mayores conductoras y administradoras de las sublevaciones indígenas. Administraba los bienes de los saqueos, organizaba los campamentos y dirigía a los guerreros en el campo de batalla. Bartolina Sisa Vargas fue declarada como una heroína nacional aymara según la ley número 3102, el 15 de julio de 2005. En Bolivia, durante la colonia luchó junto con su esposo Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, organizó varios campamentos militares y participó del cerco a La Paz. Fue traicionada y entregada a los españoles. Un año después, fue asesinada al ser arrastrada por un caballo hasta morir. En su honor, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Manuela Gandarillas fue una aristócrata local que, según la tradición, lideró a las denominadas heroínas de la coronilla, quienes el 27 de mayo de 1812 se enfrentaron al ejército realista comandado por el general José Manuel de Goyeneche. Cuando se intentó tomar la ciudad de Cochabamba, al verla desguarecida, murió a causa de una herida en el pecho durante la batalla. María Sudáñez, hermana de Jaime Sudáñez, quien es señalado como precursor de la independencia boliviana y de haber sido clave en regar la semilla de la emancipación. Después de la revuelta de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, fue la heroína que ocultaba en libros la historia. María pidió en las calles por su hermano Jaime, apresado por la autoridad española hace 200 años. Lo acusaban, y con razón de considerar, fue la chispa que desencadenó este llamado primer grito libertario de América. Cuenta la historia que Mariana Sudáñez salió a las calles a pedir ayuda por el arresto de su hermano y a incitar a los vecinos y al resto de Sucre a que salieran en defensa de Jaime. El vecindario respondió y la sublevación comenzó a ser un hecho. Nunca sabremos qué hubiese sido si nadie se enteraba del arresto de Jaime. Juana Zurduy fue una patriota del Alto Perú que luchó en la Guerra de la Independencia Hispanoamericana por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de La Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Perteneció a una familia altoperuana de buena posición económica. Su padre era propietario de varias fincas de la región. Su madre era de Chuquisaca y tenía un hermano que falleció prematuramente 2 años antes. Quedó huérfana en forma imprevista, por lo que debió completar su crianza alternando entre sus tíos y temporalmente en un convento. Contrajo matrimonio con Manuel Asencio Padilla, hijo de un enterecido vecino de la propiedad de ella. Fruto de ese amorío nacieron 5 hijos, todos participaron en las batallas y los primeros 4 fallecieron muy jóvenes a causa de la malaria. Con su esposo compartían ideales independentistas, lo que los impulsó a comandar el ejército con el propósito de independizar su territorio. A lo largo de su trayectoria militar fue relacionándose con varias personas como Juan Gualparrinachi, con quien compartió varios años de trayectoria, y posteriormente las acciones militares
que provocaron su viudez la llevaron a relacionarse con Martín Miguel de Güemes. De este último marcó el fin de su carrera y le generó grandes problemas económicos. En sus últimos días murió en la compañía de una joven discapacitada, hijo de un familiar lejano, en una vivienda precaria. Debió pasar casi un siglo para que su trayectoria fuese reconocida. Recibió varios homenajes póstumos entre el 2009 y 2005. Fue ascendida a mariscal del ejército de Bolivia y general del ejército argentino, uno de los más altos grados militares de esos países latinoamericanos. Además, en ambos países se imprimieron papel moneda con su cara como ilustración. Una provincia boliviana lleva su nombre, así como varias instituciones de ese país y de Argentina. Y también se compusieron canciones interpretadas por artistas como Jenny Cárdenas y Mercedes Sosa, y películas inspiradas en su persona. Vicenta Juaristi. Su madre falleció en el parto y quedó huérfana de padre al poco tiempo, por lo que fue criada por su hermano, Pedro Eugenio, quien la formó en los ideales y sentimientos de libertad. Contrajo matrimonio siendo aún muy joven con Rodríguez Flores de Picón. Tras fallecer su primer marido de una epidemia, contrae matrimonio con Mariano de Ayoroa. En 1809, Vicenta decidió poner sus propiedades y la cantiosa fortuna de la que era heredera al servicio de la revolución, y su casa fue el centro de varias reuniones clandestinas de los patriotas. En esos años mantuvo una relación sentimental con José Calderón y San Ginés, quien había luchado junto al Mariscal Sucre en Ayacucho, y fue parte posteriormente de la firma de Acta de Chuquisaca, que dio la independencia al Alto Perú. Fruto de esta unión nació su primer hijo, Pedro. Señalada como rebelde, fue condenada a prisión en numerosas ocasiones. El general José Manuel de Goyeneche la desterró a Cusco bajo una multa de 6,000 pesos, pidiendo después retornar a La Paz, refugiándose en una de sus fincas de Río Abajo. También fue condenada a muerte por Mario Ricafort, aunque evitó la pena máxima gracias al apoyo popular de los ciudadanos paceños y a la intervención de varios jefes realistas, que lograron que la pena le fuera conmutada por una elevada sanción y el destierro perpetuo a Cusco. Una vez concluida la Guerra de la Independencia, el 18 de agosto de 1825, Vicente entregó la llave de oro de la ciudad a Simón Bolívar, al igual que una guirnalda de plata tachonada en piedras preciosas que ella mandó a elaborar como muestra de gratitud hacia el libertador. Falleció el 14 de marzo de 1857 a la edad de 72 años. A su muerte recibió solemnes honras fúnebres por parte del gobierno del general Jorge Córdoba y de toda la población civil, militar y eclesiástica. En la ciudad de La Paz hay una plaza dedicada en su memoria, con una estatua de Vicenta esculpida por Víctor Hugo Barrenechea e inaugurada el 11 de diciembre de 1975. Adela Zamudio. Nació el 11 de octubre del año 1854 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Fue hija de Adolfo Zamudio y Modesta Rivero. Vivió con sus hermanos Mauro y Arturo y Amadis. Estudió en la Escuela Católica de San Alberto, en su ciudad natal, pero solo cursó hasta tercero de primaria, pues en esos tiempos era la máxima educación que se le ofrecía a las mujeres durante el gobierno del presidente Mariano Melgarejo.
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que existían para las mujeres durante su adolescencia, continuó instruyéndose a través de la lectura. A fines del siglo XIX, después de que el Partido Liberal asumiera el gobierno, comenzó a trabajar como profesora en la misma escuela donde se había educado. Posteriormente fue directora de la Escuela Fiscal de Señoritas. Escribía artículos para el Heraldo de Cochabamba en los que desarrollaba ideas progresistas. Así abogaba por la superación de las enseñanzas religiosas y en su obra protestaba contra la discriminación de la que era objeto la mujer. También escribió varios poemas, el más reconocido Por ser hombre. Cuando trabajó, ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa, permitidme que me asombre, tan inepto como Fatum, sigue siendo la cabeza por ser hombre. Si algún verso escribe, de alguno de sus versos son que ella solo lo suscribe, permitidme que me asombre. Si es alguno, no es poeta. ¿Por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, por ser hombre. Ignacia Zaballos. Nació en Bolivia, en la Enconada actual, municipio de Guarnes, del departamento de Santa Cruz, el 27 de junio de 1831. Hija de Pedro Zaballos y Antonia Toborga. Tuvo dos hermanos y contrajo matrimonio en dos ocasiones. Enviudó en ambos casos. Luego del fallecimiento de su segundo marido, se trasladó a la ciudad de La Paz, donde se dedicó al oficio de costurera. En 1876 participó en la quema del Palacio de Gobierno en el intento fallido de derrocar el gobierno de entonces del presidente Tomás Frías. Retornó luego de estos acontecimientos a Santa Cruz. Estando en Santa Cruz, enterada de la comunicación del ministro de gobierno del 3 de marzo de 1879, que con carácter de urgente instruía el acopio de armamento y municiones para la defensa de la nación ante la invasión del ejército chileno al puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, comunicado que debido a las condiciones de acceso en este entonces al oriente boliviano, llegó a la prefectura de Santa Cruz el 28 de ese mismo año. A pesar de que el comunicado eximía a los residentes de Santa Cruz y Beni de enlistarse debido a la distancia y falta de recursos, Ignacio Zaballos se trasladó hasta la ciudad de La Paz a lomo de caballo junto al ejército Velasco o Rifles del Oriente. En esta ciudad se enlistó al batallón Colorados, partiendo luego hacia Tacna, vistiendo el uniforme de su difunto marido, el teniente Blanco. A su llegada a Tacna, la incorporó como enfermera a la Cruz Roja, entonces conocida como Ambulancia. Participó junto a las tropas de Bolivia y Perú en las batallas de Ite y Moquegua, en las que a lomo de mula cargaba a los niños de las Robonas, esposas o madres de los soldados que acompañaban para proveerles de comida y ropa limpia, y los rifles de los soldados. Ignacio relataría la batalla del Alto de la Alianza del 28 de mayo de 1880 de la siguiente manera. Al día siguiente me dirigí al lugar donde fue la batalla, llevando carne, pan y cuatro cargas de agua, acompañada de dos sanitarios. Al pasar por ese lugar y al ver mortandad tan inmensa, se partió mi corazón y lloró sangre. El cuadro no solo era de mortandad, tenía un elemento vivo, pero mucho más triste que la figura de los muertos, mujeres vestidas con matanza y polleras descoloridas. Algunas cargaban una
criatura en la espalda o llevaba un niño de la mano. Circulaban entre los cadáveres, encorvadas, buscando al esposo, al amante o quizás al hijo que no volvió a Tacna. Guiadas por el color de las chaquetas, daban vueltas a los restos humanos y cuando reconocían al que buscaban, caían de rodillas a su lado, abatidas por el dolor al comprobar que el ser querido al que habían seguido a través de tantas vicisitudes, tanto esfuerzo y sacrificio, había terminado su vida allí, en una pampa maldita, de una manera tan cruel, desfigurado por el proyectil, polvoriento y ensangrentado, convertido en un miserable pingaje de carne pálida y fría que comenzaba a descomponerse bajo un sol sin piedad y un cielo inmisericorde. Oh, Rabona boliviana, tan heroica como las guerreras yacentes. La más anónima de los héroes anónimos. Finalizada la Guerra del Pacífico, la Convención Nacional de 1880 la declaró heroína benemérita de la patria, confiriéndole el título de coronela de sanidad, otorgándole una medalla de oro y asignándole una pensión vitalicia de 40 pesos mensuales. La coronela Zaballos falleció en la ciudad de La Paz a los 73 años de edad el 5 de septiembre de 1904. Fue enterrada en el Panteón de los Notables en el Cementerio General de La Paz, con todos los honores militares del ejército boliviano por su rango. El 27 de mayo de 1982, los restos de Ignacia Zaballos fueron trasladados a la urna a su tierra natal, Warnes, y colocados al pie de su monumento en la rotonda norte de la carretera de Montero. Lidia Gaylor Tejada, Cochabamba, 28 de agosto de 1921. Muerte, La Paz, 9 de mayo de 2011. Fue presidenta de la República de Bolivia desde 1979 a 1980, convirtiéndose en la primera mujer en presidir Bolivia y la segunda mujer de la historia de América Latina en asumir la presidencia de un país después de acceder María Estela Martínez de Patrón a la presidencia de Argentina el 1 de julio de 1974. Se destacó por su lucha de las causas políticas y sociales, defensa de la paz y de la igualdad de sexos. A su muerte fue despedida como uno de los íconos de la recuperación del Estado de Derecho. María Barzola fue una payiri, mujer que buscaba restos de mineral entre las rocas extraídas de la mina, y sindicalista boliviana asociada al sindicato Oficios Varios de Catavi, única organización sindical legal en esa época. Existe solo un documento oficial de su existencia. Se registra el nombre de María Barzola al fin de la lista de caídos de la masacre Catavi del 21 de diciembre de 1942. Las narraciones la describen como una mujer alta y adulta. Tiempo después, una cruz fue colocada en el lugar de la masacre. El decreto de nacionalización de las minas fue firmado el 31 de octubre de 1952 por Víctor Paz Estenssoro, conmemorando la muerte de María Barzola y los caídos por la masacre de Catavi en el ahora llamado Campo María Barzola. Un estadio ubicado lleva su nombre, así como una avenida en la ciudad del Alto. También a razón de la mártir María Barzola, se constituyó el Día del Minero en Bolivia. Domitila Barrios de Chungara fue una destacada líder del feminismo boliviano, de familia humilde, dio numerosos testimonios acerca del sufrimiento que tenían los mineros de su país.
fue conocida por su lucha pacífica contra las dictaduras de René Barrientos Ortuño y de Hugo Banzer Suárez. Domitila Barrios nació el 7 de mayo de 1937 en la comunidad de Catavi, cerca de la mina siglo XX. Cuando tenía 10 años, los rigores de la vida de un pueblo minero acabaron con la vida de su madre, por lo que tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus 5 hermanas menores, pues su padre pasaba todo el día trabajando como sastre de la policía minera. Empezó su trabajo en la mina como payeri. En 1952, como esposa de un trabajador minero, fue parte del comité de amas de casa del distrito minero siglo XX. Ya entonces su liderazgo era evidente, lo que la llevó a ser designada secretaria general de ese organismo. Salió al exilio en la década de los 80, pero pronto volvió a Bolivia y se instaló en Cochabamba, donde impulsaba un centro de formación política especialmente destinada a las jóvenes de los barrios más empobrecidos de esta ciudad. En junio de 1967, el presidente René Barrientos Ortuño envió un comité militar a las comunidades de Catavi y Yayagua para reprimir las reivindicaciones de los mineros parapetados contra las explosiones y los abusos de los grandes empresarios. Tras la matanza, Domitila Barrios Cuenta fue apresada y torturada por los militares. A consecuencia de estos abusos, perdió el bebé que llevaba dentro de su vientre. Estos hechos se conocen como la Masacre de San Juan. Estas son las mujeres más grandes e importantes que han recorrido la historia de nuestro país. Ya, abuelita, pa musian piritawan tantatao. Pas que nin nin tin pa nkiwa witai.